y uno no se puede despedir así nomás, sin hablar un poco de ellos. Siempre ellos, los que están allá arriba, ustedes no, ellos sí que están arriba, al norte de México, al sur de Canadá, entre el Atlántico y el Pacífico, abajito de Alaska, pegadito a Puerto Rico, que por rara casualidad también son de ellos. Y estos tipos son un peligro. Están metidos en todos lados. No tanta risa y cuidado donde están sentados. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida. ¿Quién? Los americanos. Y nacen convencidos, ¿eh?, que no hay nada en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón para ellos fue un señor colombiano que organizó esa cosa, ¿se acuerdan? Sin americanos. Y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano, con grandes escenarios y música grandiosa, en el sutil estilo de los americanos. De mandíbulas grandes, de tanto mascar chicles, es muy común el verlos a los americanos, luciendo mil colores, todo mezclado, todo mal, todo menos el negro, que no hay nada que hacer, no lo considera del gusto americano. Cuando son grandecitos, se visten de turistas y salen por el mundo los americanos. En viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado por sudamericanos. Si hay algo que se admira donde quiera que vaya, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos se mezclan con la gente y nadie se da cuenta que son americanos. Y además siempre compran valiosas cosas viejas, recién envejeciditas, fresquitas, fresquitas, para americanos.
y después en sus casas reciben amistades, Bill Clinton por ejemplo está ahí ahora, que alaban el buen gusto, de los americanos. Y en los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos bailando sin descanso, derrochando la gracia de los americanos. Y bien recontra queridísimos, amados míos, ya basta por ahora. Les juro que sí. Les juro que les dije lo que pude de los americanos. El resto no hace falta. Ya lo sabemos todos. Así que, cuando los vean por ahí, cuando los vean por ahí, no se olviden de darle nuestros respetuosos saludos. Okay, man. Okay. Yeah. Very well. A ellos les pasa lo mismo que a nosotros. El problema es arriba de ellos, como arriba de nosotros, ¿no? Así que le dan nuestros respetuosos saludos y un besito, si son tan altos así, ¿no? A los americanos.